Hay tres paradigmas que se rompieron con el triunfo del Atlas y su consecuente bicampeonato en la Liga MX. El primero, que para ser campeón se tiene que jugar muy bien al fútbol, que se tiene que armar un equipo con un sistema claro, dominante, sobre todo a la ofensiva, que luzca, que agrade a la tribuna. Segundo paradigma, que para ser campeón del fútbol mexicano hay que tener un plantel caro, en el que se invierta mucho dinero, en el que se traigan figuras. Cero. En el Atlas, con lo justo, con un plantel muy corto, con una banca muy reducida, se ha logrado jugar con eficacia y llegar al triunfo. Y un tercer paradigma, que para ser campeón se necesita venir de un proyecto largo, de un proyecto directivo bien trabajado, que puede llevar inclusive varias temporadas en el ocaso, pero que germina, por supuesto, o tiene la semilla de un buen proyecto que terminará siendo exitoso. Nada que ver tampoco con el Atlas, que tiene una administración muy joven en Grupo Orlegui. Con eso hay que trabajar en el fútbol mexicano. Estos tres nuevos valores que cuestionan realmente cimientos, valores, cosas que mucha gente da por sentado y que a partir de ahí analiza o actúa o invierte o desarrolla proyectos.